o voto favorable a esta moción. Entendemos que podría ser ampliable incluso texto resolutivo, pero sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de centrar el debate en las unidades de gestión clínica, no presentamos enmiendas, así que también en consonancia, como se ha debatido en esta Cámara en otras ocasiones, votaremos a favor. Un milleiro de veces podría ser debatido, estaríamos a hacer bien, porque es ciertamente un escándalo. O decreto en sí es realmente lesivo para los derechos sociales, sanitarios y laborales, pero además la manera de desenrolarlo fue claramente opaca y coactiva. Ainda por enriba, a esto, o que es más grave, y como ya se definió aquí, tenemos que sumarle ese informe del Consejo Consultivo que di acerca de este decreto que es contrario al ordenamiento jurídico. Y a pesar de todo, con insistencia de los necios, siguen ustedes adiante con tal despropósito. No importa. O caso es garantir esos recortes y esas privatizaciones futuras. O caso es seguir con la folla de ruta de la liquidación programada de nuestra sanidad pública. Denunciamos en comisión ya cómo fue desenrolado este decreto, de costas a los profesionales y a los profesionales, con un borrador que circuló por las redes para poner en marcha o seu globo sonda. Con un borrador que llevarían ustedes a mesa sectorial del 31 de janeiro, advertiendo a esos sindicatos que a pesar de sus opiniones no iba a ser modificado, es decir, censurando a participación de los agentes sociales en una antidemocrática acción sin límites, con mucha presa, por cierto, por aprobar ese decreto. Eliminando además o trámite de audiencia, exaltándose o periodo estipulado por ley para que los colegios profesionales, como ya se ha dicho aquí, presentasen las alegaciones oportunas, modificando a posteriori incluso o proyecto, sin retomar trámite de audiencia ninguno. Por lo tanto, saltándose a normativa. Pero repito que a ustedes dais absolutamente igual, o casi como dicen, asegurar o recortes y es privatizaciones futuras. A sus órdenes, meu capital. Ainda que para eso ustedes tenían que saltarse incluso o regulamento y ordenamiento jurídico. ¿Cómo no lo van a hacer si antes de dar a conocer o contenido del proyecto ya estaban ustedes tratando de convencer al personal de que asignase a su entrada en las unidades de gestión? Primero, tratando de comprarlos y comprarlas, ofreciendo incentivos económicos, diciéndoles que iban a ganar más con este modelo, xogando coa comida da xente, polo tanto. E segundo, cando isto non era suficiente, coaccionando o persoal, dicíndolles que eran libres de escoller, pero que obviamente quedarían fora dos servicios que se constituísen como unidades de xestión se non asinaban. A falsa liberdade que ten este sistema. Y todo vale para asegurar ese infame decreto que regula a destrucción de derechos sociales, laborales y sanitarios. Los jefes o jefas de estas unidades serán de libre designación o sean escogidos a dedo, e dependientes directamente de las gerencias, es decir, enchufaránse, supomos, cargos próximos a Xunta o a gerencias o al menos brazos de madera que no molesten a hora de aplicar a sus políticas. Sucede lo mismo con equipo de dirección. Será escogido también a dedo por lo propio jefe o jefa de unidad. Por lo tanto, una red que asegura aplicación de las políticas de Xunta y fomenta o enchufismo y aporta giratorio. Es decir, morran los principios de mérito, capacidad y concurso público. Con incentivos económicos de aforro, es decir, menos gasto orzamentario, más recortes, más aforro, más incentivos. O que es lo mismo, convertir a los profesionales sanitarios en burócratas que apliquen o sus recortes. Es decir, morra o código deontológico y o juramento hipocrático. Cus incentivos variables que deberán además ser negociados en cada unidad de gestión, o que o mismo, morran os convenios e a negociación colectiva. Es una estructura privatizable, porque trataron de vender quien ser públicas, pero de momento, o señor Rubial no descartó que se pudiesen privatizar cun seguinte decreto ministerial. Dijo a prensa, y el señor Rueda, que no está, dijo que al menos en un principio no se podrían privatizar. Es decir, que en un futuro no muy lejano, cuando Pepe le parezca que las aguas están más calmas, podrán privatizar estas unidades de gestión. Señorías, yo, como a moitos y moitos profesionales, tengo una profesión que me gusta y que estudié para ayudar a los demás, para aumentar los niveles de salud de la comunidad, no para participar en los recortes sanitarios, no para servir a las empresas y no para estar a órdenes del capital. O
ya que moitas e moitos sanitarios inteligentes como os que temos sigan obxetando a este modelo de especulación salvaxe.